Estudio y análisis de todas las opiniones de la población a propósito del proceso de ordenamiento monetario anunciado para este 1 de enero resulta hoy una tarea inmediata en el país, aseguró Marino Murillo Jorge ante los diputados al Parlamento. Todo se está revisando, todas las opiniones de la población, absolutamente todas. Eso lo estamos revisando. Fíjense que el anunciar 20 días antes era con varios objetivos. Uno era que se prepararan las condiciones y otro, casi que una discusión masiva del proceso para ir rectificando lo que haga falta rectificar. Todo se está estudiando, incluyendo la tarifa eléctrica. Es preciso adoptar las medidas para que la vida continúe normalmente en el país a partir de ese 1 de enero, dijo Murillo Jorge, y están creadas las condiciones para controlar el incremento de los precios mayoristas. Habrá que enfrentar resueltamente en el ámbito minorista precios especulativos y abusivos, tarea en la que es muy importante el desempeño de los gobiernos locales. Estamos ante un escenario que se va a producir una devaluación y hay incremento de los costos. Pero cuando estamos hablando de combatir, de enfrentar, de aplicar medidas rigurosas y de no permitir el abuso y el parasitismo, porque eso lo que incrementan precios inmediatamente son parásitos, y es lo que no podemos permitir. El primer punto que traigo a acotación es el tema del empleo, y así se veían los principios que reflejaban la propuesta de plan para el 2021, que se espera un aumento, una elevación de las solicitudes de empleo, de la demanda de empleo. Y por supuesto que la Asamblea, nuestras organizaciones, el sistema del poder popular, tendrá que jugar un papel fundamental en el control y la fiscalización de las instituciones que tienen que velar porque funcione efectivamente con la prontitud, con los procedimientos que se han establecido, la oferta de empleo a esas personas que se quieran sumar a la vida activa del país. Un segundo punto es el tema del control de los precios. Y bueno, el compañero Murillo ahora explicaba los peligros que supone un posible proceso inflacionario al país. Yo creo que quién mejor que el sistema del poder popular para controlar, y con todas las armas con que cuenta la revolución. Creo que este es un tema muy sensible para la población, el tema de que no se especule con los precios, que al final es lo que se lleva a la mesa del cubano, a la casa del cubano, y es un tema muy preocupante en las familias cubanas. Nosotros tenemos que apostar a la generación de empleo a través de los proyectos de desarrollo local. No podemos estar confiando solo en grandes inversiones. Aquí en el informe que presentaremos mañana veremos que con las inversiones que están previstas para el año 2021, o sea, ponerse en explotación en el 2021, estaremos creando unos 11.500 empleos, más o menos. Y el diseño que tiene el plan hasta el momento es crear entre 30.000 y 32.000 empleos, más o menos. Nosotros requerimos más. Entonces, una vía es el desarrollo local, y para ello aprobamos una política en función de aprovechar las potencialidades de los territorios, las demandas de los territorios, la fuerza, los recursos endógenos del territorio. O sea, eso hay que intencionarlo. Murillo Jorge reiteró que la tarea de ordenamiento no resolverá todos los problemas de la economía, pero creará las condiciones para el avance necesario. Así también opinaron los diputados cubanos. Vamos a tener que redistribuir nuestras formas de ahorrar, nuestras formas de organizarnos en la economía nacional, nuestra forma de cómo vamos a economizar más, cómo podemos ser más organizados dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestras propias comunidades y dentro del sector empresarial, pues con un sentido de pertenencia y de reestructurar muchas formas de hacer y de actuar. Pienso que sí, que poco a poco seguirá materializando y perfeccionando nuestro sistema, y eso va a ser algo muy significativo para contribuir al desarrollo del país. Hoy la necesidad de llegar no solamente a un ordenamiento monetario, sino también a la necesidad de introducir y de adecuar los costos con que hoy se están produciendo en nuestras entidades, cada una de las producciones y los servicios que se brinda, conlleva que esto también nos va a ir llegando más a la realidad de lo que hoy queremos. Este jueves continuará el sexto periodo ordinario de sesiones con el análisis del plan de la economía y la ley del presupuesto del Estado para el 2021, así como la evaluación de dos nuevos proyectos de leyes acerca de la organización y funcionamiento de los gobiernos provinciales y los consejos de la administración municipal. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.